Yo laburé con el invitado esta noche en varios medios, en Radio del Plata, en Perfil, y bueno, claro, acá en Canal 13 y en, y en TN. Es un gran periodista, eh, un gran periodista político que a la vez es médico, fue médico neurólogo y ejerció durante muchos años, y ahora hizo algo bastante sano para la vida de los periodistas políticos, que es empezar a, a laburar en notas territoriales, ¿no? Viajar y hacer notas en los lugares... Donde las cosas suceden, que es el básico del periodismo. Los que aún hoy, a la edad avanzada como la nuestra, seguimos haciendo periodismo, amamos eso, estar de vuelta en la calle entre la gente, viendo sitios, etc. Se llama Nelson Castro, claro. Y con él vamos a charlar. ¿Empezaste grande a laburar de periodista? No, no empecé de grande. La historia es así. Yo me recibí en el colegio secundario, terminé el bachillerato y fui a la escuela de periodismo. Lo primero que empecé a estudiar fue ah. periodista. Y me recibí de periodista antes que de médico. Ocurre que 10 años fue fui a la escuela del círculo de periodistas deportivos. Ah, sí, Había bueno. pocas escuelas. Estaba sí, la sí, el claro, círculo de claro. la prensa y la del instituto de grafotécnico. Así que yo me recibí claro. cuando tenía 20 años de periodista. Ah, mira. Y trabajé 10 años como periodista deportivo. Sí, sí, eso sabía. Así Pero en, en el medio, medio de eso estudiaste medicina. Y sí, sí, me recibí de médico a los 24 Ejerciste como médico. Ejercí 14 años. Bueno, mucho tiempo, y eras neurólogo. Fui neurólogo, exactamente. Eso no se pierde nunca, ¿no es cierto? Es como el periodista, tampoco se pierde. No, no claro. ¿Y por qué te interesaba la, la neurología? Bueno, porque es una, es una rama apasionante de sí, la claro. medicina y en aquel momento, hace ya eh, 40 años van a ser, eh, estaba todavía mucho más en pañales de lo que lo estaba está ahora hoy. todavía, pero con un avance fenomenal de todos los fenómenos hoy biomoleculares uh -huh. que permiten tener una comprensión mucho mayor de los fenómenos que pasan neuroquímicos en el cerebro y que son la causa de nuestras reacciones y también de varias de nuestras acciones emocionales. Entonces, hoy hay una dimensión en aquel momento estaba en ciernes. Claro. Y hoy Igual ya conocemos como... todavía muy poco, muy ¿no, poco, poco ¿no, del cerebro. Muy poco, muy poco. A mí me impresiona mucho que no se sepa todavía bien por qué nombre duerme. No, claro. Eh, porque en realidad no descansa, a veces la actividad no, cerebral es bien. superior es a la importante. de Vigilia, Así ¿no? Así es, y gran parte de lo que nosotros acopiamos como material que podemos bueno, funcionar no en es la claro. no, Obvio. Bueno, es un misterio. Es muy impresionante. Enorme. Muy lindo. Eh, todos los. Además, porque eso se va estudiando casi como consecuencia de los defectos en muchos casos. Hoy las enfermedades de la memoria, el alzheimer sobre uh -huh. todo, pero otras enfermedades de la memoria sí. constituyen el desafío más importante de la población. Una de cada cinco personas mayores de 65 años está en riesgo de sufrir ¿verdad? eso. Entonces te podés imaginar que hoy la gente vive 80, 85 años, sí, representa sí. un problema de salud pública impresionante. Uh -huh. ¿Y, y, ¿Y por qué esta doble cosa del periodismo y la medicina? Nunca lo sabré. Sé que a los 12 años ¿Te obligaba en tu casa a alguna de las cosas? No. no, no, en casa era... Mi papá eh, fue carpintero, mi mamá de casa. Mira. Eh, y así que ellos... ¿Tuvieron que tener una carpintería? Una carpintería, la... carpintería ah, eh, realmente. Así que ellos querían, por supuesto, que yo estudiara. Sí, claro. Y yo a los 12 años eh, decía, voy a ser médico y periodista. Seguramente, Pero, se mi, exper mi experiencia médica con esto de las cicatrices fue fuerte. Yo acabé con claro. siete operaciones que se desarrollaron, se un problema siendo chiquito. Yo tuve a los 15 días de nacer una enfermedad que se llama erisipela gangrenosa. Que me tuvo al borde de la muerte. ¿Y por qué, por qué, por qué te hubo, un, hubo una mala praxis médica, ah, una, ma, un mal diagnóstico médico eh, de, un, de una disipela que se había formado en la cara. La disipela exige un cuidado con el agua y demás, y el médico no lo identificó, y eso generó una gangrena enorme que me tuvo wow. 30 días en coma con una meningitis y después con una eh, necesidad de cirugía reconstructiva uh -huh. que fue fantástica para aquella época, año 1955-56. Claro. Yo tengo siete operaciones claro. hasta los 13 años. Así que eso seguramente ¿Y eso, te, eso te marcó mira debe ser eh, debe ser te marcó ¿no? literalmente digo no, no como te, te lo digo como metáfora ¿no? sí no 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 literalmente eh, te marcó no pero por, por supuesto mira yo siempre cuento algunas hay algunas cosas que a lo mejor en la vida eh, te marcan no y a mí me uno de, de los elementos que yo tengo en la vida es yo tengo un gran optimismo frente a las cosas y una tendencia a desdramatizar uh -huh. lo muy difícil no y seguramente debe tener que ver con eso que viví. Yo hay una, una anécdota que recuerdo cuando tenía cinco años. ¡Wow, chiquito! Tercero, cuarta operación de mi vida. Hospital eh, Eva Perón hoy, Mariano Castex. Ajá. Un gran cirujano plástico, el doctor Maquieira, gran cirujano plástico de la época. Y eh, yo estaba en el corredor para entrar a la sala de quirófano. Mirá cómo me acuerdo de esto. Y hubo un inconveniente, entonces la operación se postergó. Ajá. Yo estaba, imagínate un chiquito de cinco años sí, en aquel claro. momento, hoy ya no ocurriría, estaría con la madre, solo en el pasillo, y entonces el médico hablando, el cirujano hablando con alguien, no, necesitamos esto, esto, mire, necesitamos esto porque este chico si no se puede morir. Y vos lo escuchaste. Yo lo escuché. ¿eh? Y ¿Cómo? me lo acuerdo siempre. Y seguramente esas cosas, se te... a veces lo cuento, públicamente lo conté uno o dos veces nada más, para decir, seguramente debe haber quedado en mí, para sí, estimular, para decir, mira, todo lo otro después, momentos feos, decir, dramáticos, que pasó, o sea, digamos. Claro, eso, peor te puede pasar. eso lo escuché ¿Te yo, te no me lo en contaron. ¿Y colegio y eso? Mira, tuve mucha suerte. Fui a un colegio, al Instituto Nuestra Señora de Bruján, donde nunca fui sujeto ah, mira. de eh, lo que hoy sería el bullying, sí, sí, la claro, cargada claro. Eh, y demás. No, al contrario, ¿no es cierto? Por las autoridades del colegio, un gran director, el doctor, el doctor eh, y el sacerdote, el hermano Roberto, eh, y otro hermano Lorenzo, que me integraron rápidamente, y un colegio con compañeros que muchos mucho sigo viendo. Ah, mantiene ¿sí, perfectamente, ¿no? así que eso ayudó mucho porque a la luz de lo que sería hoy podría ser el sujeto de la cargada, de esto, sí, aquello, claro, claro. jamás ocurrió. Los eso. chicos son crueles, sí, aparte. claro, sí, claro, claro. Eh, eh, totalmente, uh -huh. ¿no es cierto? Y eh, las cicatrices además son muy visibles, sí, claramente. claro. Eh, eh, y, y después al pasar a la televisión lo ignoraste. Sí, hay, eh, la televisión tiene una anécdota. Y la voy a contar sin contar el nombre de la persona, porque en total las personas... Siempre el hecho, ¿no? Sí. Cuando yo voy, a mí me convoca Eliseo Álvarez para hacer televisión televisión, es un fenómeno, ¿no es cierto? Entonces, eh, era para hacer unos micros médicos. Y entonces eh, voy a hacer la prueba, y no la paso, nada, nada difícil. Y entonces voy a firmar el contrato. Y eh, el señor que firma el contrato me dice... Este, no, no, mis, usted con esas cicatrices acá no. Mis, sí. Olvídese de hacer televisión. Usted jamás va a hacer televisión. Ah, no sé. un así que fue muy divertido porque a los dos meses, por supuesto, cuando se enteró de esto, él me llamó y él me tuvo que firmar el contrato. Son esas cosas que también a veces cuento, no para darme eh, nada sino para estimular a la gente sí, claro, a decir claro. hay que superar estas cosas. Porque a veces te puedes encontrar todavía en la vida con gente sí, claro. que tenga esa visión. Todo el ¿no? tiempo. ¿Y en qué momento saltaste del turismo deportivo a.? Año 83, con la elección. Eh, Al político. El periodismo deportivo tuvo la, la, la circunstancia de que fue el único que pudo trabajar con libertad en la, en la década de la dictadura. Claro. Entonces, y nosotros hacíamos. Lo que llamaba el Plata? Yo, yo trabajé en casi todas las radios. Okay. Salvo en Rivadavia, que no, no trabajé, porque como Rivadavia, en aquel momento el apogeo de José María Muñoz. Tenía uh -huh. un régimen muy exigente de trabajo. Uh -huh. El periodismo deportivo de mí me a tra trabajar los fines de semana y yo Pero. estudiaba la carrera. Así que por eso no trabajé allí. Pero los periodistas deportivos salíamos a la calle con móviles y demás y trabajábamos sin censura. Los periodistas que hacían política y demás uh -huh. trabajaban con el grabador, sobre todo en las redes del Estado, tenían que ir al lugar. para Entonces hubo una gran necesidad de llamar a mobileros. Y a mí me llaman de Radio El Mundo, para hacer corta la historia, me... por suerte me va muy bien en la transmisión que la conducía el Tata Joffre. ¿El Tata Joffre conducía? Muy buena conducción. ¿Una transmisión de fútbol? No, no de fútbol, no, la de la elección. Ah, de política. Del tren, de la, 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 de la, la de la elección, elección. una transmisión impresionante que la conduce el Tata Joffre. Ok, ok, okay. Dice, ya no sabía que eh, hizo radio. Eh, realmente, y me dice, eh, me llama el productor y dice, mira Nelson, quedamos muy eh, contentos, te vamos a llamar para un casting de un programa... Eh, de jóvenes de política, el 83, 83, 83, la primera. Vos sabés qué gracioso. Yo empecé, la primera que yo voté. Yo empecé a laburar en Radio Belgrano el 30 de octubre del 83. Bueno, Jorge. Empezamos el grupo punto, día. Efectivamente. Mirá vos desde si el punto de vista Móvil, qué gracioso. Sin duda. Y nos debemos haber visto porque fue el, el primer sí, hallazgo pero... de cosas políticas. Entonces había gran necesidad de llamar a periodistas, porque no había periodistas sí, políticos sí, para sí, todos. Sí. Se hace un casting después en el año 84 en Radio Municipal para un programa para Juventudes Políticas, yo lo gano, va del productor Ricardo Pipino, y ahí empieza mi nueva etapa en el periodismo. Yo ahí me doy cuenta que me apasiona y que me falta formación. Y me presento a una beca en Estados Unidos que puedo ganar y por eso me voy dos años y medio a los Estados Unidos para hacer un año la beca de periodista y otro año y medio la beca de especialización médica. Ah, mira, seguías todavía con las dos carreras. Sí, 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 y vuelvo al país en el año 87. La fue en Neurología En Neurología, en Cleveland. ¿En Cleveland? En Cleveland. En, ¿En la Cleveland Clinic? En un hospital afiliado con la Cleveland Clinic, donde había estado Favaloro. Claro, donde estuvo Favaloro. Todavía, que, es más, todavía hoy hay una estatua de un Favaloro ahí, ¿no? Así es. En es, el es, Así que después yo vengo aquí al país y me llaman de Radio del Mundo, donde Grondo, mañana o empieza un programa de la mañana, y ahí empieza la segunda etapa de mi carrera periodística, eh, que la comparto con la medicina hasta el episodio de Menem, en el año 93. ¿Cuál episodio? De el Menem? episodio de Menem de la carótida. Ah, ok. Si vos te acuerdas ese día que era el 14 de octubre, jueves 14 de octubre del, eh, del 93. Eh, Miren aparece con este episodio y ese episodio se decía que era una gripe. A mí ya me había interesado mucho el tema de lo político y lo médico porque sí. ya en Estados bueno, Unidos... Bueno, un par de libros. Sobre exactamente, eso. había vivido la experiencia de Ronald Reagan, sabes que había tenido un cáncer de colon, y a mí me había impactado la claridad con la cual se había informado. Bueno, claro. Y siempre me acuerdo una conferencia de prensa dada por el médico de, de, de Reagan que decía: Bueno, mire, les vamos a explicar lo que vamos a hacer, dice. Supongan que este es el ano, dice él. Nosotros vamos a ingresar. Imagínate, bueno, no en la garganta, no, el ano. No, 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 no. ¿no es cierto? Entonces, mira, entonces, un periodista preguntó, dice: Usted está hablando del ano del presidente. Efectivamente, vamos a ingresar uh -huh. por el ano, le vamos a. Entonces, a mí me impresionó. Cuando viene lo de Menem. Esto antes de la operación. De, de, la, la, de la operación. De la operación. En el año 85. Interesante. Cuando va lo de Menem, Menem ese día no se sabía qué pasaba, si esto, si aquello, demás. Y, quien lo operó, el doctor Juan Carlos de una luminaria de la cirugía cardiovascular, había sido instructor mío en Cleveland. Ah, mira. Entonces yo le llamo y me dijo, mire Nelson, va a pasar esto, esto, esto y esto. Eh, era el apogeo de hora clave de Mariano Grandona, uh -huh. que el jueves. Entonces me llama Miriam Pasarelo, la productora. Me dice, sí, hola claro. Nelson, mira, vamos a hacer un debate sobre el tema médico. Entonces le digo a, a Miriam, le digo, mira Miriam, no hay nada para debatir, le digo, hay que informar de lo que pasa claro. en el entonces, un silencio, y entonces, mire, un fenómeno, dice, Nelson, pero obvio, por supuesto, lo que pasa es que nadie sabe. Entonces, yo le digo, mira, yo sé, un silencio. Y dice, ¿cómo que usted sabe? Digo, mira, yo lo sé. Así que, pero no te preocupes, hagan lo que hagan, le digo, yo, en un debate no puedo. No, por favor, un minuto. Por supuesto, me llama Mariano, como que está al minuto. Entonces, Mariano, que un fenómeno, que le mando un saludo. Sí, claro, yo también. Eh, que, que, no, que, que ha hecho un aporte tan importante al periodismo con todos sus errores y demás, me dice, miren, Nelson, lo llamo porque seguramente Miriam debe haber entendido mal. Me dijo <laughs> que usted sabía lo que le pasaba al presidente. No, lo digo, entendido bien. ¿Y vos tenías una fuente directa? El, que los, el cirujano. Ah, el propio, claro, que había estado como. Que me había dicho, va a pasar esto, dentro de tres horas lo vamos a operar. Entonces, Mariano, por ese tipo de cosas, dice, mire, usted me plantea una cosa filosófica, porque yo tengo que plantear un debate. Pero le digo... ¿Yo qué seguridad tengo que usted sepa lo que sabe? Le digo, sí, claro, bien. tiene razón. Me dice, pero de otra manera, periodísticamente, ¿cómo me voy a perder teniendo que sabe? Entonces, bueno, esa conversación que típica con Mariano. Bueno, entonces me dice, Nelson, pero mire, yo confío en usted. Me dice, ¿usted sabe lo que le va a pasar al presidente? Le digo, mire, Mariano. Despreocúpese, no me invite. Me dice, ¿cómo no lo voy a invitar ah, si sí, sabe? No claro, tengo que invitar, claro. pero voy a estar con ese temor. Bueno, vamos al aire, por supuesto. Yo termino de hablar, termino la operación, termino de confirmar. Ese programa terminó siendo una bisagra para mí en lo profesional, pero me obligó a dejar la carrera médica. ¿Por qué? Porque al medio. Todo el lo medio todo el mundo. A los cuatro meses, mi demanda de consulta médica se quintuplicó. Mira. ¿Vos atendías en un consultorio? Yo tenía el consultorio y atendía en el hospital, además. Uh -huh. eh, y entonces en el hospital. Por el hecho, de, bueno, yo quiero que me vea el doctor. X. Claro, claro. Entonces una vez el director eh, del santo y sobre todo me llamó el doctor Alberto Urnequi, el hermano de doctor y me dijo sí. mira Nelson, yo era médico honorario, tenemos esto, 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 esto. Eh, vas a tener que dejar la medicina, ¿no? Claro. ¿A, ¿Acá nos complicas? Y lo vio pasó en mi consultorio médico y fue una una sabia decisión de un maestro me dijo, Mira Nelson, esto te va a contaminar a vos y al hacer periodismo político vas a estar expuesto porque algún día te vas a equivocar médicamente y alguien va a querer usarlo claro. críticamente, así que si vas a seguir haciendo periodismo tenés que dejarlo y ahí se terminó mi carrera médica. Bueno, pero tampoco fue hace tanto entonces. No, no, año 94. Por eso. Año 94. ¿Y y extrañaste? Dejar? Sí, ah. por supuesto, porque yo sigo estudiando medicina, cada tanto me piden ver a algún paciente, por claro sí, pero no demás, habitual pero efectivamente no tomó ninguna eh, responsabilidad pero Bueno, sí, te enriqueció profesionalmente porque te dio otro punto de vista sobre muchísimo. nosotros los que no tenemos idea de medicina muchísimo muchísimo y te permite te da la medicina una eh, una metodología de análisis muy interesante uh -huh. para las cosas no en cuanto a los procesos del los mecanismos de razonamiento que que lo veo que surge, ¿no? porque vos aplicás permanentemente lo deductivo, lo inductivo, está presente todo el tiempo uh -huh. en lo que uno hace. Y la verdad que viene muy bien para el periodismo, para cualquier profesión. Uh -huh. Mezclar el pensamiento científico con el laburo. Sí. Uh -huh. ¿Y, ¿Y escribiste dos libros o, o más sobre. Sobre enfermedades de presidentes, escribí eh, enfermedades poli. Cuatro. Está Enfermedades ah, de poder. Perdón. Está el libro de Evita. Está el de eh, el de Perón y está el de Cristina. ¿Hay alguna línea común? Sí. ¿Cuál? Eh, la enfermedad de poder, digamos la enfermedad de poder con primero un elemento muy particular de la Argentina que se da poco en la historia. El nivel de enfermedades importantes que han sufrido los presidentes argentinos no se repite en otros casos. ¿En serio sí? En la Argentina fallecieron. Si lo consideras a Kirchner como un presidente, yo lo llamaba el presidente en función, ¿te acordás que era? Sí, claro, sí, sí, bueno, seguía haciéndolo, sí, claro. Hay cinco presidentes fallecidos. Mirá. Kirchner, Perón, Ortiz, Quintana eh, y Sáenz Peña. Uh -huh. eh, así que eh, ya tenés ahí un elemento, R realmente curioso, particular. Curioso, particular e sí. importante. Sí. Después, si ves los presidentes que han sufrido enfermedades, Macri. Sí. ¿Viste? El, la arritmia, el problema de la, la arritmia, Cristina, bueno, Cristina, Cristina claro. de la Rúa, Sí Menem, es cierto, claro. de los presidentes de la 83. Para, ¿Para aquí, acá? los que estuvieron indemnes fueron Alfonsín, Alfonsín y Duvalde claro, Así que sí, es un tema. Hay algo que no tiene que ver necesariamente con una enfermedad, pero sí con el desgaste de la enfermedad del poder, como lo mm. llamás vos, mm. que es muy impresionante como ejercicio ver las fotos de los tipos cuando asumen. Ah, sí, claro. Y la foto de los tipos sin duda, se van. Sin duda. En México dicen le vino el viejazo. Pero es algo así. Pero absolutamente. Los claro. tipos envejecen mucho más que cuatro o ocho años. Bueno, miralo ahora a Macri. Y, sí, cualquiera. Claro, y sí, cuando sí. se deja el poder, miralo a Obama, como rejuvenece. Y después está esto que en su momento generó. Eh, tanta polémica contigo la compartimos en aquellos años de, sí, eh, con de Cristina, Cristina claro. el síndrome de Ubris, que es una enfermedad del poder, de cualquier tipo, sí, sindical, sí. empresarial, sí, sí. Este y demás, ¿no es cierto?, que es realmente impactante. Pues sabés que esto que fue descrito por un, un gran neuropsiquiatra británico, el doctor Owen, que además fue ministro, por lo uh -huh. tanto lo experimentó, hoy tiene un nivel, todos los años se hace un simposio de la llamada Sociedad de Luz en Londres. Y a mí me han invitado, para ir a proponer, nunca pude ir por la agenda, en donde se presentan los casos de síndrome de Ubris aplicado en cada uno de los eh, ah, y también el poder. Y te encontras con una cantidad impresionante. El año pasado se presentó el hecho de un, eh, un empresario que como consecuencia de esto, su empresa quebró. En cinco años, como consecuencia. Claro, bueno, es un, es un problema que afecta, puede afectar al Estado, evidentemente. Absolutamente. ¿sí? Así que realmente. ¿Y, cómo, y qué, qué harías? ¿Cómo harías para que eso se pueda controlar desde la opinión pública de alguna manera? Es muy más? interesante lo que vos eh, marcas, porque ahí el, eh, la única, la, el único antídoto es la cultura política de la sociedad, de las dirigencias políticas y el sistema político. Uh -huh. Es decir, un sistema político que. Eh, funcione con eh, los equilibrios y el poder institucional importante, neutraliza lo que puede ser el desvarío de eh, la persona sí. según eh, su cargo. Eh, ¿No es cierto? Los si no duro, lo han tenido en la historia, eh, digamos, Bush, muchísimas, eh, uh -huh. Blair, ¿no es cierto? Y es notable cuando vos ves en el después los errores cometidos. O las locuras cometidas en Podes. Bush, digamos, con su síndrome de Urbia, y creído que él era el hombre que Dios había puesto en la tierra para terminar. Es que pasa es que es curioso, yo siempre digo que ya de por sí, para, para ser presidente hay que estar un poco loco. Sí, claro que sí. Pero ninguna persona normal podría querer ser no. presidente. No, claro. O sea, es inabarcable la cantidad de cosas que tenés que atender y, y que te, te preocupan a diario, no. es imposible, no es humano, digamos, ¿no? Así es. Y es lógico que esa locura se exacerbe a medida que el tiempo pasa, ¿no? No, por supuesto, porque además hay un contexto de poder. Una de las características del síndrome de Uri, que tiene mucho narcisismo, es que la persona cree que es la dueña de la sabiduría. Bueno. Y como alrededor suyo tiene en general los secuentes, sí, eso sí. es un problema, digamos, llave cerradura. Y cuando vos lo ves en la historia y lo ves, una cosa es decirlo enunciativamente, y cuando lo aplicás a los casos es letal. ¿no? Uh -huh. porque, mira, acabó una guerra que se claro. desencadenó. Claro. Eh, Las eh, consecuencias de eso pueden ser terribles. Por esto, claro. efectivamente, ¿no es cierto? Así que tiene un nivel de peso y de estudio de análisis científico médico muy importante. Escribís columnas en perfil, mm. pero no, no te dedicaste tanto al periodismo escrito. Mm. ¿Por qué? Bueno, porque la dinámica llevó a... A mí me encanta el periodismo escrito y que además tiene un, un elemento muy genuino del de periodista. ¿no? Y el diario es una estructura muy importante. Es bueno, como la madre de todo. Totalmente, ¿no? sí. ¿eh? porque efectivamente en el diario vos podés trabajar, además vos fuiste director de Página sí, 12, sí. ¿eh? en su momento eh, de eh, apogeo y gloria vos te podés encontrar con un trabajo más en conjunto, decir, vos podés investigar algo sí, claro. y el diario tiene el digamos en cada sector tiene lugares uh -huh. que las otras redacciones no tienen, ¿cierto? así que la dinámica me llevó al ejercicio del, del medio de los medios, sobre todo radio y televisión, no, pero yo tengo una gran valoración por lo que es lo escrito que sigue siendo aún hoy en el mundo digital sí, sí, la sí, madre de, de todo eso y cómo estás viviendo esa transformación de la tecnología. Mira, yo no estoy primero como algo inexorable, uh -huh. ¿no? A veces me da gracia cuando se ponen hay cosas que no puedes discutir. Te gusten, no te gusten. Sí, claro. Eh, Suceden ¿no? y van a Suceden. suceder. ¿no? Lo vivo como porque eso te pone con un verdadero desafío. A mí me preocupa porque hoy la tecnología, que por un lado te permite todo, está quitando el rigor. Porque uh -huh. el hecho de la inmediatez absoluta, el diario, vos lo viste antes, bueno, lo que vos tenías salía mañana. Sí, sí. Te da un tiempo. Sí, porque claro. vos tenías que... Esto lo veía el corrector, esto, aquello. Uh -huh. Este manche, creo documento. Hoy esto no ocurre. No. Eh, y es eh, realmente preocupante, porque además vos ves el peso de lo que tiene su escrito, sobre todo porque además tiene un nivel de permanencia a veces sí, claro. eh, muy grande. Así que lo veo como algo fantástico, pero como un desafío muy importante en cuanto a mantener el rigor de lo que hoy te exige la inmediatez porque vos hoy efectivamente tenés que hacerlo ya y ahora sí, sí. cómo haces el ya y ahora para un medio escrito manteniendo el digamos el rigor y eso exige inversión uh -huh. sin duda que en muchos casos no la hay eso no la hay, no la hay. Uh -huh. yo le agregaría esto que decís también una especie de ideología del cliqueo ah sí que hace que solo lo popular funcione sí. Y eso es muy interesante, pero también es un problema. Es un problema. Porque si la noticia va a ser solamente la escandalosa, mm. desaparecen las otras. Totalmente. ¿no? Yo coincido con vos, mira. Y eso deforma mucho la visión de los diarios. Muchísimo, Jorge. Viene, eh, viste, cuando la gente dice, bueno, ¿y ¿qué con todo lo que son? Porque obviamente lo del periodismo hoy se enmarca dentro de la evolución tecnológica de lo que es las redes sociales y demás. ¿no? Y muchas dicen, bueno, se terminó la profesión de ustedes y digo no. al contrario. Nuestra profesión va a tener más vigencia que nunca, porque nos va a corresponder a nosotros de sacar, separar la paja del trigo. Ahora vamos a tener que ser muy, va a ser muy interesante porque va a haber lugar ahí solamente para los muy buenos. Y ¿Sí? Sobre todo en esas estructuras formales. Después habrá un montón que diga esto, es tal cosa, lo otro y más. Pero cuando vos vayas a la certificación de los hechos, ahí lo formal va a seguir mandando y lo formal va a exigir periodistas con muy uh -huh. buena eh, formación uh -huh. eh, explícame si podés sí. es una pregunta imposible ¿por qué más de un 30% del país quiere volver atrás? porque hay un elemento es muy, muy interesante tu pregunta y, y de mucha valía hay un elemento que a mí me parece a veces eh, se utiliza primero como eslogan y después sin una evaluación de lo que fuera atrás en relación con el futuro, y lo explico esto que nadie vuelve atrás es un eslogan. Sí, sí. En el 73 la Argentina lo votó a Perón, que había estado en el 55. Así que Claro. el gobierno de Cristina, de quien fuimos tan críticos y somos críticos uh -huh. vos yo y tantos otros, porque además tenía un proyecto de autoritarismo sí, que sí. frenó la elección que además se gana en el 2013, unido a Macri, tenía en ciernes una catástrofe económica y demás. Pero el tema es que la catástrofe no se No produjo. explotó, la bomba no explotó. Entonces, ese es un elemento que este gobierno ha, no, no ha mencionado, no ha mensurado habitualmente. Entonces uh -huh. yo te digo, ¿sabés qué mal que hubiéramos estado antes? Y vos me decís, pero si estoy peor ahora que antes, sí, claro. ¿cómo me, me lo decís esto ahora? Entonces, esto es una de las cosas Igual que. Igual es, es difícil que... de imaginarte una bomba que no explotó. Totalmente. Es, pero, muy difícil. Totalmente. Pero viste, en Alemania el otro día pasó. Sí, la, sí, sí, por, sí, por eso digo, sí, sí. es muy difícil hacerlo, porque además eh, la vivencia de la gente en este tiempo, y esto ha sido un error garrafal del gobierno, eh, es realmente dramática. Porque uh -huh. vos ten, ten, tenés que la gente, porque una cosa es decir, bueno, me cuesta llegar a fin de mes, pero llego, sí, sí. y otra cosa no tengo para comer. Uh -huh. Entonces creo que este gobierno equivocó fenomenalmente, cometió un error garrafal enorme y ha dejado esto ahora. ¿No es cierto? Para esta situación en donde bueno, la gente dice, mira, volver para atrás, mira, yo comía y frente a eso todo lo otro se cae. Uh -huh. Más que tiene un desafío que es lograr que lo voten tipos que están peor. Sí. sí efectivamente. Pero además, que, fíjate. ¿Pensás que puedes superarlo? mira vos pues, viste que todo es posible. Yo ¿no? en la política, en la sí, política sí, sí. y en la política argentina. más sí, claro todo, todo, todo supera cualquier. Fíjate vos lo que está pasando hoy con las listas es muy difícil explicarlo sí, sí. en cualquier parte del mundo porque además hoy no se salva a nadie porque a nadie decía bueno esto pasaba con el kirchnerismo pero no no no, sí, sí. mira yo creo que efectivamente hoy lo puede porque habrá que ver ya en campaña qué es lo que muestra el kirchnerismo no creo que ahí hay cosas que son indiscutibles y son error más ha cometido un error fenomenal no, es un suicidio la aparición político, de la eh. cámpora es frente al a a sector independiente del cual necesita porque por qué Cristina hace lo que hace Cristina hace lo que hace creo que por dos razones primero porque se da cuenta que sola no gana, que sola no gana claro. segundo porque ella necesita tener poder porque se va, va a ser condenada no creo que la corte suprema la, en la Argentina la corte suprema no mete presos presidentes uh -huh. no fue hasta Mene, ahora no hasta ninguno fue en esos días que tuvo preso. No, bueno, en la casa no, de Gostaniano. Totalmente. Así que, yo, iba a ir preso, eh, debido a seguir preso, Boudou, sí, sí. Eh, todo ese demás. Pero creo que Cristina para ella es un peso uh -huh. tener la condena eh, y demás, ¿no es cierto? Y después, porque hay todo un tema, su hijo, este, y demás, que eso eh, eh, tiene eh, eh, consecuencias. Y ha surgido en ella la posibilidad de ver que puede, a través de ser su hijo, el que se quede con la cámpora con el peronismo. Así que hay un proyecto de poder. Uh -huh. Eh, muy importante ahora lo que aparece en la sierra es esa esencia del kirchnerismo que no significa que Alberto Fernández vaya a ser un títere yo no creo que vaya a ser un títere pero significa que hay una cuota de poder que lo supera en el tiempo uh -huh. que nace con la cámpora la cámpora tiene efectivamente el proyecto que hace con el peronismo y eso supera cuatro, ocho, diez doce años de gobierno y creo que eso eh, va a generar una situación de reacción negativa en la sociedad independiente, eh, porque la gente te dice, no lo, estoy con, más que estoy harto, no la quiero, Cristina. Eh. El que no la quiere, Cristina, no sí, la quiere. Claro. ¿No? ¿Te ¿Pensaste alguna vez eh, eh, que estabas harto del periodismo político y de, <laughs> y de todo lo que Vos no claro, lo que... pensás a veces muchos días que te verdadás oh, mira. Tuviste lo... ganas de dejar de decir no, ¿Por qué no se van todos a la no, mierda? no, pero viste, yo te, te escucho los domingos y en la radio a veces. Eh, eh, a veces nos pasa, ¿no es cierto? Eh, y te confieso, ahora que estoy con este proyecto del corresponsal, que te otras cosas. Que sea, te lo agradezco soy. muchísimo. Estamos no, muy felices. Eh, y a decir, oh. Hay otro mundo, ¿no es no, cierto? No, bueno, pero lo que estás sí, haciendo claro. es ser periodista. Por supuesto, por supuesto. Efectivamente, lo... Porque llega un momento en la profesión... Es cierto la ley de Murphy que sí. uno asciende hasta su nivel de inutilidad. Sí. <laughs> no, claro, y hay un momento donde si uno quisiera, en la profesión podría sí. sacralizarse. Sí, claro. Y decir, yo opino desde arriba al sí, 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 sí. Y... No, no, vos elegiste otra cosa, que es volver a la calle. Me encanta. Está eh, buenísimo. Realmente, me encanta y lo disfruto eh, mucho y me hace sentir revitalizado. Porque sí, porque ahí estás en ríos, sí, esto con, eh, en la favela. Ah. El, el periodismo político eh, y sobre todo la Argentina en un momento es tóxica cuando vos decís, sí, decir? Eh, porque eh, vos finalmente acá es, dónde estás? Esto, ¿Esto es, es en, Chernobyl... Eh, esto es Chernobyl, sí, efectivamente. Mm. Esto es Salicia, que es una de las eh, ciudades, 192 ciudades abandonadas de Chernobyl... que han quedado. Este es el centro cultural que tenía salicio eh, Lo de la Argentina es tan complejo porque tiene un componente tóxico eh, muy importante, sí, claro. porque tiene un componente de ilógica. Vos, porque vos decís, bueno, mira, Trump también estuvo con los demócratas y los republicanos, pero más o menos lo, cada una cosa que es la es, no es cierto. En la Argentina vos decís, mira, hoy puede pasar esto, pero mañana todo puede ser. Lo de lo y te sí. obliga a un eh, a un ejercicio de, de, de confrontación permanente con todo, porque hoy vos decís, uh -huh. el otro día yo hablaba con Pino Solana, por ejemplo a quien respeto muchísimo, un uh, hombre muy honesto. Yeah. Y le decía a Pino, ya te va a pasar la voz al otro. Digo, Pino, digo, usted es un hombre honesto, nadie lo puede acusar de nada. En el menemismo fue víctima de atentado porque no La ha... acusó a Cristina de la corrupción, lo sufrió, sí, claro. votó, eh, digamos, eh, la ley de glaciares que después... Sí, claro. discutió mucho Votó ese tema. Sí, la sí. mala privatización de YPF. ¿Sí? Votó la corrupción. ¿Cómo puede estar con Cristina? Digo. ¿Y qué te decía? Bueno, Nelson, necesitamos hacer frentes para vencer. Bueno, y y es ahí, y vos después lo ves, qué sé yo, Pichito, una cosa que dijo de Macri, eh, Macri cuando estuvo con Massa, y es una cosa que vos decís... ¿Sabes qué? Me parece mm. que hubo un fenómeno en los últimos años, hemos hablado seguro alguna vez de esto, que es que desaparecieron los hechos. Sí, claro. Y todo es susceptible de ser opinado. Mm. Y eso frente a nosotros como periodistas, yo creo que es lo que más nos frustra. Porque es muy difícil. Nosotros nos dedicamos a informar sobre claro. los hechos. Es decir, los hechos no están más. Bueno, ¿Cómo se dice? Totalmente. Y el otro hecho que se ha agregado, Jorge, que lo padecemos todos los días, es que la gente, sobre todo con esta polarización, la gente entendió eh, que vos, yo, Joaquín Morales, o la EMA, este, lo pusimos a más en el gobierno. Ah, bueno, a la, Mac, la gente claro. del kirchnerismo. La historia Como si digamos, las cosas fueran tan fáciles, ¿no? La Ojalá de... uno pudiera poner a alguien en el gobierno. Ay, Cristina ganó, con toda la crítica que hacíamos nosotros, sí, 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 que sí, tiene, sí. en el 2011, con el 54. sí, por ciento. sí claro. Así, y por suerte, digamos, nosotros no tenemos ninguna influencia. Pero la gente entonces cree que, porque eso, nosotros somos el afiliado del partido que ganó. Cuando lo empezamos a criticar, a más eh, Nos puteamos porque lo criticamos Pero viste aquí, sí, bueno, a pasa en la radio. ¿tod sí, todo el día. Claro. Entonces, ese es un agregado. Muy particular de la profesión que le agrega un peso, digamos, no es que no, no podamos dormir, pero le agrega un peso de toxicidad importante porque vos tenés que decirle, no, mira, yo hoy de Macri dije esto, pero no te olvides que no yo te... también dije <laughs> Cristina esto. Ahora, cuando digo, mira, hoy en esto Macri se parece a Cristina y que son los hechos. Entonces, esto me lo dijo una vez Kovadlov, eh, y esto nosotros los periodistas lo, hemos, lo vivimos ahora. Eh, el ejercicio de la ecuanimidad en sociedades polarizadas es casi una utopía. Sí, claro. Y nosotros tenemos que seguir haciéndola. Claro. Y Entonces, eso es lo que más te desgasta en un punto, Eso es ¿no? lo que más te desgasta. Porque sí. vos decís, uy, 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 uy. Porque además hoy, como esto, afortunadamente con las redes sociales, que a mí me encanta, más allá del mal uso de las redes sociales, con el insulto y demás, pero es un elemento de democratización. Sí, claro. Vos lo tenés, digamos, entre el troll. Y el... Ah, mirá todo esto. Si vos no estás preparado para enfrentarlo. Choquea. Si está preparado, sí, claro. lo tomás como una cosa más, pero hoy es un elemento que está la eh, o sea, eh, es elemento. La post -verdad dice, ah no, la neta dijo lo que yo pienso, qué buen periodista que es. Ahora <laughs> dijo lo que no yo pienso, qué vendido, qué mal periodista. Cual, es el un cual. elemento muy fuerte, ¿no? ¿Por qué es periodista? Porque, mira, lo tengo una frase que me la, eh, me, la legó, me la legó, me la dio. Yo tuve una experiencia en la beca periodística. Muchísimas, pero una fantástica fue un día con Bob Woodward. Ah, mirá. Bob Woodward era cada tanto en el WordPress. Si le interesaba a algún periodista joven, lo tomaba. Como ah, yo la hice en el 85 y era el año del juicio a las juntas, Ajá. él dijo: Me va a interesar estar con un periodista argentino. Fue muy cómico porque llegamos, el día era de las 8 a las 5 de la tarde, ahí en la Washington Post. Entonces él me dice: Mire, lo primero que le voy a decir es esto. Usted me pregunta quién es garganta profunda y se terminó su día conmigo. <laughs> Después nos quedamos. Y más. Entonces en el final del día me dice no me preguntaste quién es garganta profunda. No por eso me Poco a tocos. Entonces me dice te voy a regalar esta frase que me la dio Jack Anderson y te explique por qué soy periodista. Porque el periodismo honesto es un instrumento clave para hacer a las sociedades más transparentes y plurales, esencia de la democracia. <laughs>